El número de personas muertas por la nueva cepa de coronavirus llegó a 9, todos en China. Además, el número de personas infectadas subió a 446. 440 están en China y 6 en otros 5 países.8.134 personas por COVID-19. La siguiente diapositiva vemos la distribución de la carga acumulada. Realmente no ha habido muchos casos. Y en el mundo se superan los 5,5 millones de casos acumulados desde el brote del virus a finales de 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, la tendencia a nivel global es el aumento de contagios, cuya media es de unos 100,000 diarios. El continente americano es el más afectado por el rápido avance de la enfermedad en países como Brasil y Perú. Los visitantes de un parque recreativo de Missouri son los primeros en conocer de primera mano las consecuencias de no mantener la prudencia al regreso del confinamiento. Las autoridades ordenaron cuarentena de 14 días para quienes no guardaron la distancia aconsejada de 6 pies entre otros bañistas en esta piscina, es decir, a prácticamente todos los presentes. Las imágenes son reveladoras.